Doña Clarita, fíjese que su amiga la potosina le envió ropa y un bolsón a José David y espero en Dios, de que él sea bien aplicadito en la escuela porque este año sí tiene que ganar. ¿Y no va a decir no sé? José David. ¿Qué dice aquí, José? Di, Saber. ay, no. ¿No, José José? David, ¿qué le dice usted a su madrina? Que muchas gracias, que Dios la bendiga. Bien. A ver, ¿qué dice usted, José David? ¿Qué dice? ¿Cómo te va? ¿Qué sé qué? Pero mira para ahí. Que se me comporta bien con él. Y que Dios la... Ah, está bien. Bueno, pues entonces, como David, hágame favor, doña Olguita, de entregarle a doña Clarita. Muy bien. Bueno, pues aquí viene una mudada, ¿verdad? Esto es un pantalón, mire, y una su camisa. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Miren qué bonito se ve el juego traje. Este, el traje. Esto es para José David. Entonces, doña Clarita, le entrego esto acá. Sí. Ajá. Ahí después la tengo en una vez. Vamos. Aquí, ¿te gusta, José David? Un pantalón de lona y también viene una camisa. Otra camisa. Entonces, este es el juego con esta, ¿sí? Y pues esto te, yo digo que sí te quedan. Sí le quedan, ¿verdad, mamá? Yo digo que sí. O te lo pruebas en lo que. Bájate un pantalón. No, que se lo pruebe, mamá. Sí. Anda limpia las camillas. Y aquí vienen unas pantalonetillas. Miren qué bonita está. Viene con su camisa. Entonces, este es otro juego, ¿verdad, mamá Gela? Ajá. Una pantaloneta para que esté fresquito, ¿verdad? Esa es de color gris. Y esta es de color azul. Miren qué bonito. Ajá. Su traje le queda cabalito, hasta de largo y de todo. Gracias a Dios. Entonces continuemos, doña. Muy bien, entonces aquí hay una pantaloneta y una camisa, ¿bien? Muy bonita. ¿Ya miraste la otra pantaloneta, papá? Mira, mira, mira. Ah, vaya. Y aquí vienen unos calzoncillos, mire, ¿no? Otros, o sea que vienen cuatro calzoncillos. Y vienen. ¿Qué? Calcetín. Seis pares de calcetines. Esto es lo mira que tus calzoncillos, papá. Bueno, y a esto pues ya entregamos la ropa y ahora viene lo especial, ¿verdad? Que tiene que llevar todo el año a estudiar. O sea que este año, José David, te tienes que poner las pilas para sacar buenas calificaciones y aprender a leer, ¿sí? Entonces, hoy sí vamos a venir a ver los deberes. Sí, hoy sí. Viene con, te trae para sus lápices y para guardar más cosas todavía. Miren qué bonito está este maletín. Pues esto es gracias a nuestra querida suscriptora, la madrina La Potosina, ¿va? La amiga La Potosina. Sí. Bueno, doña Clarita, yo le hago entrega de este bolsón para José David. ¿Y qué nos dices tú, José David, a tu madrina? Muchas gracias y que Dios la bendiga. Vaya, papá. ¿Y usted, doña Clarita, qué le bueno, dice? Pues, yo lo que le digo es de que muy agradecido, va, por todo lo que hacen con mi niño, va. Sabemos que el Señor no se queda con nada. Esto que la
Amiga la Potosina. La amiga la Potosina está haciendo con nosotros. Esto al Señor se lo vamos a quitar. El Señor la va a bendecir. El Señor va a derramar más bendiciones sobre ella, ¿verdad? Porque esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil. Pero como el Señor toca corazones, ¿va? Así es. Entonces el Señor ha tocado el corazón para que nuestra amiga Potosina pues se haya puesto en empeño en mandarle esto a mi niño, mandarle su fotita y como le digo, Dios que me la bendiga. No tengo cómo pagar, ni tengo palabras cómo expresarme bien delante de ellos, va, pero sí le digo de que el Señor la bendiga de una manera en especial. Vaya, doña Clarita, muchas gracias por esas palabras de agradecimiento. Y yo le... Pues esperamos en Dios, José David, que te pongas pilas. Va. Yo lo que le deseo a José David, que sea bien servicial con su mamá o yo, papá, porque ella necesita que le sirva. Necesita que le sirvan a su mamá, no que le den enojos, ¿sí, papá? Hay que tratarla bien, hay que hacerle caso. Vaya, papá, y que Dios permita que este año sí gane hoy. Y a usted, doña Clarita, que Dios la bendiga. Vaya, y que Dios permita que siga mejorcita. Oye, mami, no le haga caso lo que le digo el matasano. Eso sí, mire, me desmoralizó, porque... Exacto. La verdad de que estar uno enfermo y que le digan... Que le digan palabra, eso tan pesado. Eso es duro. Sí, sí. Eso es duro, pero... Que el Señor tenga misericordia de ese doctor. Así es. Porque así como me lo dijo a mí, saber a cuántas más... A saber a cuánta gente más trata así. Bueno, pues, doña Clarita, nosotros vamos a dar por terminado este video, esperando en Dios de que... Que Diosito lindo le mande bendiciones a usted, mamá. Primeramente, Dios. ¿Oye? Y Dios que la bendiga a ustedes también. Gracias, mamá, y qué lindo. Ustedes también sirven de puente para nosotros, ¿verdad? Y entonces el Señor también a usted la bendiga de una manera en especial. Muchas gracias. Lo que ustedes están haciendo. Así el es. Señor me... Todo. Así es, mi madre linda, muchas entonces, gracias. Señora, ustedes las guarde donde quiera que ustedes anden. Yo gracias, mamita. Las pongo en las manos del Señor. Gracias, mamita. ¿Y no han ido a inscribir a José David? Todavía no, porque hasta en febrero. En febrero, ¿eh? Sí. Vale. Entonces, yo ya estoy hablando con el profesor, con el director. Y no le ha dicho usted, no le ha dicho. Usted a él que sí, él va a ocupar otra federal. ¿Se quieren otra federal? No me ha dicho, pero yo ahora hablé con él para decirle que me diera el listado de útiles. Y me dijo de que le esperara un poquito más porque todavía no han empezado ellos. Entonces, cuando él me diga, yo le voy a preguntar si necesita otra federal. Ah, sí, me están diciendo. O ustedes pueden ir ahí. A la escuela. A mí no me dejan entrar. Pero a su hija sí. Ah, sí. Que cuida de José David. También. Ajá. La prima de él, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, pues. Bueno, pues entonces cerramos este video, ¿verdad, doña Olguita? Así es, mamá Geno. Entonces, espero que este video les guste y que hayan personas de buen corazón para seguir apoyando a José David. Entonces, doña Glorita, nosotros nos despedimos. Vaya, Dios la bendiga. Que Dios me la bendiga. Y gracias. No se olviden de darle click a la campanita, ver los videos de principio a fin, como también los anuncios, para seguir apoyando a las personas que en verdad lo necesitan. Los números de teléfono para comunicarse son, mamá Geno. Con mucho gusto. El 41-59-2705. Y también el 4602-4395. Ahí estaré yo siempre para atenderlos a todos los que quieran o puedan mandar sus ayudas para este caso o para cualquier caso más que ustedes sientan el deseo de apoyar, ¿verdad? Exacto. Entonces nosotros les vamos a estar muy agradecidos y Dios los va a bendecir de gran manera. Así hasta es. Una próxima, doña Olguita. Adiós, mamá Gino, doña Clarita. Adiós, José. Yo
Dios, don Federico. Que Dios les bendiga, Dios vaya con ustedes. Gracias. Dios es grande para bendecirles y darles vida para que puedan ustedes portar y caminar, porque también ese viaje es largo. Así es. Y que Dios los cuide en el camino. Gracias. No, en camioneta. ¿Camioneta? Uh-huh. Ah, pues que Dios les bendiga. Gracias. Dios vaya con ustedes. Bueno, pues pasa.